Hola a todos, gracias por estar aquí. Soy Paulina Vieites, sobreviviente de cáncer de mama hace casi 11 años. Gracias al muy famoso Depor por haberme invitado a tener la oportunidad de encontrarme con ustedes en un ámbito en donde estamos conmemorando precisamente la lucha contra el cáncer de mama este mes de octubre rosa tan importante para temas de prevención y creo que un aspecto que a lo mejor no se toca tanto es qué sucede durante la enfermedad, qué pasa con este tránsito cuando ya somos diagnosticados, cómo nos enfrentamos a ese diagnóstico y cómo vivimos los siguientes meses o la temporada en la cual tenemos que tratarnos para vencer esta enfermedad. Yo eh, hace 11 años tuve esta malísima noticia. La verdad es que fue por eh, casualidad en una revisión médica eh, que el, el doctor me dijo, tienes que ponerle nombre y apellido a esto que yo veo como un quistecito. Eh, y en realidad, fíjense qué curioso, el tumor lo tenía en la otra mama, distinta a donde estaba este quiste. Entonces, para mí fue muy impactante porque yo iba muy segura. A mi mastografía pensando en el diagnóstico que había dado este médico de este es un quiste, no pasa nada y de repente me encuentran la lesión en la otra mama. Eh, tuve la verdad la fortuna, por un lado la fortuna para mí y la desgracia de que una de mis tías ya lo había pasado y entonces ella como que había dado un camino que nosotros habíamos seguido muy de cerca, es muy muy cercana la relación con esta tía y entonces la habíamos visto superar ese cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pude caminar un poco los pasos que ella dio en materia de la decisión de la primera operación y también del tratamiento. A mí me trató la doctora Gerson en el ABC de observatorio, eh, que ya sé que es conocidísima en la comunidad y yo la adoro. Y bueno, ha tenido diferentes aproximaciones con distintos pacientes. Conmigo ha sido una persona esencial y lo fue durante la época del tratamiento y hasta hoy que de repente le mando muchos besos por ahí cuando me acuerdo este porque ella se preocupa mucho por ayudarnos a los pacientes a conectarnos los unos con los otros para tener un acompañamiento para entender mejor desde dónde tenemos que abordar el tema de estos tratamientos y ella me presentó a vero mateos que es una mujer fabulosa ella es abogada más chica que yo y llevaba seis meses en adelante de tratamientos ya se le había caído el pelo y entonces ella usaba unas mascadas así muy coquetas, decidió no usar peluca, pero sí estas mascadas maravillosas y tiene unos ojos almendrados divinos. Entonces ella hacía que todo se viera increíble, ¿no? Y dentro de esta espiral descendente tan tremenda que es la noticia y todo lo que viene por dentro, de repente empiezan a aparecer estas luces, ¿no? Que son los médicos, por supuesto, que hay que confiar siempre en ellos. Y estas amistades o estas personas que son capaces de, con esa empatía, de estarlo viviendo, darte la mano y decirte, aquí estoy y vamos acompañándonos en este camino de los tratamientos. Y Verónica y yo nos prometimos que si sobrevivíamos y podíamos salir adelante de todo esto, íbamos a comprometernos a hacer algo por los demás. Lo platicamos con la doctora Gerson y mucha de nuestra inquietud era cómo nos presentamos ante el mundo, no nada más hacia adentro con un diagnóstico que de repente es arrasador. Que te deja helado y que tienes ganas de ya no volverte a levantar de la cama, pero también te das cuenta que la vida sigue, que tus relaciones están ahí, que ahí está tu trabajo, que están tus afectos, que los vínculos familiares se vuelven muy importantes y que tienes que encararlo, ¿no? En la mayoría de los casos es esto, ¿no? Este primer tránsito de mucho duelo y después empezar a reflexionar qué voy a hacer con esto, con esta nueva situación de vida, cómo voy a afrontar ante mi trabajo, mi familia, mi pareja, mis hijos este diagnóstico. Y empiezas a pensar también, creo que es algo que está de la mano. Eh, en qué va a pasar con tu físico, ¿no? Si te van a, a tener que extirpar, por supuesto, el tumor, la parte mala, etcétera, ¿qué va a suceder? Si vas a perder una glándula, si no, yo en mi caso particular nada más fue extirparme el tumor, me salvaron la mama y me dieron un planteamiento de 16 quimioterapias y 33 radioterapias. Entonces, yo ya sabía... Eh, qué era el protocolo de mi tratamiento, pero no sabía qué me iba a pasar a lo largo de este tiempo. Fue durísimo y empecé a encontrar un poco de este sentido del humor, algo sarcástico que de repente surge. Por ejemplo, recordé que mi mamá, solo tengo una hermana, eh, y esto lo he contado muchas veces, nos decían niñas, lo único bonito que ustedes tienen es el pelo. Así es que por favor, nunca se vayan a hacer nada en el pelo. Casi casi que valíamos por nuestro pelo. Ella además tiene una cabellera divina, aún la conserva a sus 84 años. Entonces, imagínense que de repente cuando pasé todo este trauma inicial, empecé a pensar, mi pelo, ¿qué va a pasar con mi pelo, no? Y me resistí muchísimo a la caída, me hice muchas cosas para tratar de evitarlo cuando ya se me caían de plano, mechones de pelo, este, y los dejaba en la regadera, en la almohada, y fue un proceso muy desgastante. Ahí me empecé a preguntar qué tanto hay estos apegos a lo estético, ¿no? ¿Qué tanto son estas normas que dictan? Que dicta este, la sociedad de lo que es la belleza, ¿no? Entonces, toda esta profundización la, la, se la expuse a la doctora Gerson en un momento, lo platiqué con Vero y dijimos: vamos a hacer algo por los pacientes que estén en este tránsito. ¿Qué pasa con la dignidad? ¿Qué pasa con la autoestima? ¿Cómo nos vemos ante el espejo la primera vez que estamos por completo rapados, por ejemplo, que perdimos lo que aparentemente son las cualidades que nos distinguen, lo cual es completamente erróneo? Y, eh, y qué hacemos, ¿no? Cómo nos reinventamos, cómo aceptamos este proceso de enfermedad. Y así se fue entre que hacíamos nuestros tratamientos y entre que delineábamos cómo podíamos ayudar, conformando que podíamos tener una fundación que le pusimos Quiérete, y el lema es esto que ustedes leyeron en la invitación: verse bien para sentirse bien. Y pienso mucho en dos cosas esenciales que les quiero compartir. La primera es. No en balde los científicos están metiendo estos temas tan importantes de la felicidad y de las emociones en las universidades. No es solo ciencia la que tiene que ir ayudándonos a, so a sobrepasar la enfermedad, es también la emoción, la parte emocional tan importante que han descubierto que incide. Yo no lo sé ni lo puedo comprobar, pero casi, casi en un 80% en el proceso de curación, ¿no? Y me acuerdo que el médico que me, que me operó me dijo, Paulina, fíjate que hay pacientes que cuando les dan el diagnóstico deciden ponerse la piedra del pipila encima y la van cargando pues hasta que se acaba su proceso, ¿no? Y hay otra gente que lo aborda de una manera distinta, que es capaz de tener esta llamada ahora resiliencia para entender que lo tiene que encarar y para transitar de la mejor forma posible. Entonces, creo que ahí están los conceptos de dignidad y de autoestima, ¿no? Si nosotros nos queremos, si sabemos que podemos hacer algo al respecto como un trabajo personal comprometido desde dentro, creo que la luz y la belleza florecen, ¿no? Y es tan relativo que es lo bello, este es no tener pelo o sí es tener más cejas o más pestañas pobladas o no o lo verdaderamente bello es tener el valor y la fuerza para sobrepasar el tratamiento y salir adelante, ¿no? Yo creo que ahí radica la belleza. Algo ese es lo primero que les iba a compartir era lo del pelo y lo que decía mi mamá. Y lo segundo es que fíjense que yo en el momento en el que me estaba tratando me sucedió que había en donde vivía un árbol muy grande, que un día, este, que ya estaba pues haciendo muchísima sombra en el jardín, y entonces un día le dije al jardinero que si por favor lo podía podar, y yo en mi léxico podar significaba pues darle una arregladita a ese árbol, ¿no? Y me fui a mi quimioterapia y le dije, este, por favor, si le puede dar una podada a este árbol, se lo voy a agradecer. Tomé mi, mi quimio en el, en el hospital y de regreso el árbol completamente pelón, y ahí sí me. Su, me derrumbé. Fue algo tan simbólico, tan metafórico de lo que estaba sucediendo dentro de mí que, que fue brutal. O sea, fue como la manifestación más gráfica de todo esto: tiene que caerse, ¿no? O tiene que morir, digamos, la célula mala para renacer. ¿Y cómo va a renacer este árbol? Entonces, eso sí recrudeció la verdad, mi duelo y el proceso de aceptar la enfermedad, porque cada mañana me levantaba y veía este árbol pelón como. Pelona estaba yo. Y de pronto, conforme le vi este sacar una hojita y otra y otra, fue así como una cosa tan esclarecedora de lo que es la esperanza, ¿no? Este proceso tan duro también tiene sus momentos de infinita belleza, ¿no? De saber que la vida está ahí y que esto es un tránsito. Algunas veces, por supuesto, y hay que asumirlo hacia la muerte, ¿no? Y saber soltar y despedirse y prepararse, pero también, y en la mayoría de los casos, lo acabamos de ver en lo que pusieron en pantalla, se triplica el éxito de los tratamientos, cada vez se salvan más personas, aunque parezca que oímos de más casos, cada vez hay un porcentaje mucho más elevado de recuperación. Entonces, esas luces de esperanza, ese verde en mi árbol que fue de pronto así como floreciendo, yo decía, eso es lo que está pasando conmigo, este proceso de tratamientos tiene que ver también con lo que está sucediendo a nivel celular en mi interior, ¿no? Y siempre te dicen, las quimios son veneno, las radios te van a quedar, no sé cuántos, yo la verdad, es que tuve bastante buen tratamiento en el sentido de no tener tantos efectos secundarios, creo que los normales, y eso que es hace 11 años que no había avanzado tanto como ahora, estos tratamientos tan targeteados por persona y por genética y demás, que tienen muchos menos efectos. Pero creo que se fue encadenando esta parte de esperanza de vida. Con esta parte de aceptación de que yo ya estaba en pleno proceso de tratamiento y con la esperanza de que yo podía convertirme en una voz y ser empática con las personas que estaban sufriendo la enfermedad, otra vez con base en la dignidad y en la autoestima, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un discurso desde la base de verse bien es sentirse bien, ¿no? Entonces, decidimos acudir al Instituto Nacional de Cancerología. Tuvimos la gran fortuna de que nos recibiera Raquel Menéndez, que es su directora. Ellos tienen un centro de apoyo a los pacientes que se llama CAI, este centro de apoyo y atención integral. Y fuimos Vero y yo y le dijimos, pues tenemos la idea de darle acompañamiento a los pacientes de una manera como muy manifiesta en te vamos a ayudar a que te veas mejor, pero vamos a hacer un trabajo al interior. Es una invitación desde nuestra recuperación y desde lo que pasamos nosotros para que tú también estés bien. Entonces armamos las salas de belleza que se convirtieron en viernes de belleza. En estos viernes de belleza nos pusimos de acuerdo con gente que sabe de estilismo para que ellos regalaran su tiempo y pudieran, eh, por ejemplo, tener... Eh, pelucas, mascadas, juegos de maquillaje nuevos, tutoriales, o sea, este aprendizaje de cómo disimularte la pérdida de cejas, de pestañas, cómo usar más adecuadamente una peluca que te vaya con tu fisonomía, cómo podíamos animarlos a raparse en ese momento. Ya les decía yo que yo me tardé mucho en aceptar que me tenía que rapar y de repente animarlos en un entorno contenido, como en una terapia grupal y decir, vamos, ya te puedes rapar, anda, hazlo, aquí estamos para ti, ¿no? Entonces, entonces, resulta que hago la revisión de estos años y me parece tan increíble que ya lleve yo, pues, esos, esos 11 años de haberlo sobrepasado y 9 de quiérete. Hemos apoyado a más de, pues, como 4 mil mujeres en el INCAN y también en el Hospital General. En el hospital nos buscaron las voluntarias, tienen una organización impecable, las damas voluntarias del Hospital General, y nos invitaron muy amablemente a Verónica y a mí y a todas las que ya nos estaban ayudando en Quiérete como voluntarias a que hiciéramos también nuestras salas de belleza ahí, en el, en el entorno del Hospital General. Así es que empezó a ser un proceso enriquecedor. Creo que lo único que nos costó más trabajo de todo a Verónica y a mí fue haber estado tan recientemente curadas, porque seguíamos reflejándonos en ese sufrimiento del paciente, no no éramos tan capaces de como de disociarnos o de separarnos o de ver a distancia nuestro propio proceso. Creo que los primeros Quiere test, estas primeras salas de belleza fueron dolorosas y difíciles tanto para Verónica como para mí, pero después poco a poco fuimos también adquiriendo la confianza de decir, nuestro caso es único, es personal, no sabemos si vamos a reincidir, no sabemos si vamos a necesitar más tratamiento, pero aquí estamos fuertes y valientes para comunicar que sí se puede. Y bueno, hemos tenido la fortuna de estar bien, de estar vivas, de poder transmitir este mensaje. En mí creo que se cumplió. Esto que tanto reflexioné durante la enfermedad, que fue, si sirve esto que yo estoy pasando para que me convierta en una voz, bienvenido. Y me acuerdo que en un programa de radio dije que, eso, que podría haber sonado muy a la ligera, yo agradezco haber tenido cáncer, claro que nunca jamás te vas a imaginar que alguien va a decir, agradezco haber tenido cáncer, pero sí lo dije así públicamente ante el micrófono porque eso me ha dado mucho más de lo que me imaginé que me iba a dar, ¿no? Si tú te instalas en qué desgracia, qué terrible, qué mal que lo viví, qué hice para merecer esto y no sales de ese círculo de la victimización, pues es muy difícil que haya un resultado final alentador, ¿no? Creo que tiene que ver con que tú decidas cómo te vas a presentar ante el dolor y ante las situaciones límite. Y creo que vamos construyendo nuestra personalidad y nos van llenando nuestros papás, educadores, amigos y demás de esas cosas que nos dicen que son nuestras virtudes, ¿no? Tú eres bueno para esto, qué bien que lo lograste, así. Creo que cuando verdaderamente te enfrentas a estas situaciones de vida o muerte, es cuando se demuestra de qué madera estás hecho, ¿no? Como ese árbol del cual les hablaba, que estaba ahí plantado firme, ¿no? Aunque pelón de pronto empezó a reverdecer. Y eso también ha sido mi vida y creo que la vida de todos los pacientes que hemos podido sobrepasar la enfermedad con entereza, ¿no? Y decir, bueno, este es el roble, esto es lo que me sostiene, estas son mis características intrínsecas, este es mi valor. Y entonces viene la parte de cómo me presento ante el mundo, ¿no? Eh, y bueno, yo decidí presentarme con una cara amable. Me preocupaba mucho cómo iban a, a sufrir este tránsito mis hijos, que en ese momento tenían nueve y tres años. Entonces yo sentía que estaban chiquititos para entender y, y, y que no tenía tampoco que dar tanta explicación, que eso también me ayudó a mí a poderme ir como más tranquila a mis quimioterapias sin tantísimos motivos. Y me acuerdo que una de las veces que me sentí muy mal, eh, Antonio, mi hijo el mayor, que ahora tiene casi 20, me dijo, Ma, este ¿deberías de pensar? En la medicina anterior que no te hizo sentir tan mal, ¿eh? desde sus nueve añitos me dijo esto que te está pasando ahorita con esta nueva medicina que me cuentas que te pusieron y te hace sentir tan mal, tú deberías de pensar que es la otra y eso te va a hacer sentir mejor. Entonces creo que de, de, de entre su de, de la inteligencia emocional que tenía y entre sus palabras me di cuenta cómo todo es cuestión de cómo lo miras. ¿No? De, cómo te, de qué historia te quieres contar y a veces somos tan duros con la conversación que tenemos con nosotros mismos. Es muy fuerte lo que nos vamos contando, ¿no? Este, reprimimos nuestras emociones, nos contamos que no valemos, que nos hemos equivocado, esta parte tan karmática del cáncer, ¿no? Seguro tú te lo buscaste, este, a ver, te salió en la mama derecha o en la izquierda, porque entonces la derecha quiere decir que tienes una mala relación con tu madre y la izquierda con el padre. Y todas estas cosas que hacen tanto daño porque de verdad que tienen que entender que los pacientes jamás elegimos enfermarnos, por lo menos eso creo yo, ¿no? No dices, este, ay, seguramente por este motivo me enfermé. Y eso se comprueba con los niños que tienen leucemia, ¿no? Esas almas inocentes y puras que para nada han de haber escogido enfermarse seguramente ni en otra vida, ¿no? Entonces, si sí es doloroso que te digan, seguro te lo buscaste, esto es karmático, entonces, ¿cómo empiezas a cambiar tu conversación? contigo mismo y cómo dejas de escuchar esas voces que te atormentan, ¿no? Muchas veces la, la gente te quiere ayudar y por ayudarte te ofrecen mil remedios, te dicen de tu pasado, de tu futuro, este, de tantas cosas y tú oyes tantas voces que lo único que quieres es, por favor, un minuto de silencio, quiero un poco de paz para entenderme yo. Creo que el proceso de quimioterapias y radioterapias realmente es un aprendizaje contigo. Saber estar contigo, saber reconocer el valor que tienes otra vez para encarar las cosas de una forma distinta, ¿no? A la que se podría pensar que tiene que ser, ¿no? Instalado en la tragedia, en el llanto, en el dolor. Por supuesto que es doloroso, por supuesto que es amenazante. Por supuesto que es arrollador. Yo también podría poner esta metáfora de esta espiral, ¿no? En donde sientes que este ciclón que se apodera de ti y esta tormenta no termina, ¿no? Y vas hacia abajo y hacia abajo y te vas hundiendo y vas diciendo qué inseguro me siento, qué frágil, qué vulnerable, qué terrible, ¿no? Pero después también creo que viene un proceso en el que casi, casi hasta ya sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Ante cada tratamiento, ¿no? Te empiezas a conocer, empiezas a ver cuál es la reacción ante la quimio, cómo me siento después de las radios, si me fue mal, si me, no me fue tan mal, si se me quemó mucho la piel, si no, y te vas contando cosas, ¿no? Yo decía, híjole, en las radioterapias me va a ir fatal porque siempre he sido muy delicada de la piel y la verdad no tuve ninguna lesión. En la, en la radioterapia mi piel, la verdad, reaccionó muy bien. Entonces, ¿qué tanto es lo que nos contamos de nosotros mismos y del entorno y qué tanto es lo real? Y creo que en el cáncer, apegarse a lo real es lo que más... Te ayuda a lo real es lo que sí está sucediendo. Sí se me está cayendo el pelo. Sí estoy cansado. Sí me está costando trabajo todo esto. Sí no tengo ganas de hacer nada y reconocer que también todas estas emociones negativas tienen que tener cabida para sanar, ¿no? Si no haces tu proceso de catarsis y de expiación de todas esas emociones negativas, creo que no puedes hacer el tránsito hacia el siguiente paso, que es, ok, ya lo asumí, ¿qué hago con esto? Ya estoy pelona, ya estoy cansada. Ya estoy abatida, ya me muero de miedo, y después, ¿qué? ¿Qué hay de mí que pueda presentar yo ante el mundo y, a, y ante mi entorno? ¿no? Entonces, eh, pues sí, esta, esta vocería que tenemos o esta capacidad, los que hemos estado enfermos, de poderlo comunicar, creo que es el gran regalo, ¿no? El gran regalo, y esta virtualidad además nos permite estar hiper conectados con las personas que lo están sufriendo para decirles: tú puedes. Te puedes plantar ante el espejo con dignidad y decir, se vale sentirte horrible, pero también hay la otra cara de la moneda, ¿no? Y todo pasa. Yo cuando me he enfrentado al diálogo con los pacientes, les digo, todo pasa que es bien difícil de verlo porque es un túnel, una espiral a la que no le ves fin. Y lo otro es, además de todo pasa, tú no eres la enfermedad. La enfermedad es un camino. Es un periodo de tiempo, es un reto, pero no eres la enfermedad y parece que nuestras culturas están ansiosas. De comunicarnos lo contrario, tú eres el enfermo, tú eres la enfermedad, dejas de valer porque tienes cáncer, porque tienes diabetes, porque te estás enfermo el corazón, es como eres desechable, ¿no? Y al contrario, creo que quienes nos enfrentamos a estos caminos de dolor somos quienes más crecemos, ¿no? Porque nos podemos parar ante el mundo con la valentía de decir, lo logré, y después es un orgullo grandísimo, ¿no? Eh, este conocimiento escaso que tenemos de nuestro cuerpo, y esto que les contaba, ¿no? Eh, yo no me sentía tan fuerte, no me sentía tan resistente, me contaba estas cosas de mi piel, de mi energía, de qué iba a pasar y todo el tiempo estaba ciclada en estas cosas y de repente la primera quimio hice una alergia, me la controló la doctora Gerson, la siguiente quimio te fue mejor, Pau, no pasó nada, la tercera quimio, oye, no vas tan mal, estás reaccionando bien, la cuarta quimio y de repente 16 quimios después. Dices, ah, caray, ya, ya pasaron las 16 quimios, ya pasaron las 33 radios y aquí estoy, ¿no? Y bueno, como ven, ya tengo pelo. Desde hace mucho tiempo no me salió tan bonito como Rosita, mi madre, hubiera querido. Eh, perdí un poco la coquetería de las pestañas y las cejas, pero aquí estoy. Entonces lo verdaderamente importante es que. Se me ha regalado el tiempo para estar con mis hijos, para verlos crecer, para ver crecer también Quiérete y esta ayuda que hemos podido dar y el acompañamiento de tantas personas que han creído en la causa. Y eso es lo verdaderamente maravilloso, ¿no? Eh, gracias por escuchar este monólogo que ya lleva 23 minutos, vi por ahí que ya me están saludando, gracias Concha, gracias Alegro, gracias Marcos Green, eh, gracias por estar escuchando a todos, porque como estamos desde Zoom, yo no estoy viendo qué está pasando en Facebook, pero si me quieren saludar para saber quién está por ahí, se los voy a agradecer y no sé si tengan algún comentario o pregunta y podamos ir intercambiando algunas impresiones a este respecto de lo que les estoy compartiendo. Otra cosa que no quiero que se me olvide es que la belleza eh, creo que no es vacua nunca, ¿no? Este, una cosa es buscar la estética y estos paradigmas del Photoshop, eh, de que todo el mundo tiene que ser perfecto y no tener arrugas y ser maravilloso. Y otra cosa es... ¿Qué es verdaderamente el amor por uno mismo? ¿Qué es en realidad la belleza, no? ¿Desde dónde viene? Pues desde la constru construcción interior, desde la congruencia. Cuando tú eres congruente contigo, cuando estás reconciliado con lo que te está pasando, cuando trabajas a nivel personal, creo que esta belleza de dentro hacia afuera se nota. Y eso. Es como el amor, ¿no? Como dicen, no se puede negar ni el dinero, ni el amor, ni tantas cosas que se vuelven tan manifiestas, ¿no? Entonces, invitarlos a quienes estén por, eh, pasando por esta enfermedad a no tener ese miedo a enfrentarse con uno mismo, a contarse una nueva historia de este aprendizaje que se está teniendo a partir del dolor y a saber que sí hay una luz al final de cada túnel. La historia personal es eso, es tan íntima, es tan individual que nadie puede meterse en los zapatos del otro, pero sí sirve compartir, sí sirve poder decir, aquí estoy y como decía yo al principio, te doy la mano y podemos caminar juntos en este paso, ¿no? Este paso hacia la vida, hacia el reconocimiento de que hay muerte y vida, dolor y gloria, este paz y desazón, y que toda esta ambivalencia de los seres humanos pues forma parte de nosotros y, y que hay que reconocerlo y vivirlo tal cual es, ¿no? Así es que les agradezco a todos por esta oportunidad tan linda de seguirme. Eh, buscando entre las redes para que yo aparezca por ahí y pueda dar mi testimonio. Gracias, De, por encontrarme. Eh, gracias por dar y abrir este espacio para los socios y para todo mundo eh, de reflexión en estos meses en donde se honra a quienes han perdido la batalla contra el cáncer, pero también se celebra la vida, ¿no? Eh, como les decía, se hace mucha campaña de prevención y creo que poco se habla del de momento de enfermedad y ese momento también es importante, ¿no? Eh, creo que es el más importante, no, no solo que eh, bueno, ojalá nadie se enferme. Eh, consejos para verte bien, dice María Eugenia Lanis Gracias, María Eugenia. Consejos para verte bien, aunque estés cansada o enferma. Yo creo que dejarte sentir. Lo más importante tampoco es evadir y decir, no me está pasando nada, yo soy perfecta y maravillosa y voy a salir adelante, ¿no? Claro que tienes que aceptar que estás cansada y no exigirte de más. Me parece que es importante esta parte, ¿no? Este, tenemos una hiperexigencia en, en alcanzar la perfección y de repente decir, se vale hoy no arreglarme, sí está bien, pero que eso no se convierta en un círculo vicioso, ¿no? Este, sí se vale estar cansada, sí se vale estar enferma, estar enferma, estás enferma, estás cansada. Te están bombardeando de cosas que después te van a hacer bien, pero que en el momento sí son pues toda esta toxicidad en el cuerpo, ¿no? Y toda esta resolución de las cirugías y demás. Entonces, yo creo que lo más importante es dejarse sentir, permitirse todo eso, ¿no? Y no decir, me siento de la fregada y, y me voy a exigir correr cuatro kilómetros porque yo siempre corría. Bueno, pues a lo mejor le bajas a uno o a una caminata, ¿no? Es replantearte los objetivos, es entender que a lo mejor no puedes dar el 100, pero que tu 70 está maravilloso o tu 50 está sensacional, ¿no? Y también creo que sí hay muchos trucos que si a ti te importa esta parte estética se pueden llevar a cabo, ¿no? Está, eh, me acuerdo muy bien todo esto de este, que te puedes tatuar las cejas, que te puedes disimular la pérdida de pestañas con un este, delineador muy grueso que no, que parezca que las tienes, por supuesto, el uso de las pelucas. Ahí hay mucho, mucho mito, creo yo, de la parte de tienes que usar siempre una peluca oncológica no lo creo, yo creo que depende de la dermis y de si eres alérgico o no, qué tan maltratado está este, tu cuero cabelludo y qué tan agresivo va a ser tu tratamiento es cuando se tiene que determinar si usas o no una peluca oncológica yo nunca usé oncológica tal cual, usé casi casi que de súper o de tienda de ahí de esas que se lavan así con shampoo, las dejas secar y tienen la misma forma y jugué, fíjense que qué bueno que haces esta pregunta o comentario Mario porque había olvidado contarles que yo jugué con mi apariencia. O sea, ya aprovechando que estaba pelona, pues como tengo el pelo rubio, dije, me voy a poner una peluca que sea completamente diferente a mí. Entonces hice dos cosas para jugar. La primera fue hacerme una fiesta de sobreviviente, cuando todavía no tenía pelo, y me puse una peluca negra, cortita, como de Laisa Minelli, y me encantó. Y después, eh, ¿qué otra cosa hice diferente? Ah, y luego ya escogí una peluca cortita con este con unos tonos así como rojizos que yo nunca me había puesto, este y, y bueno, pues ahí estaba yo jugando con cómo me veía con otras personalidades y muy muy importante este en esto con tales es que me voy acordando de cosas que me fueron pasando, pero fíjense. Yo seguía usando mi peluca y ya me estaba saliendo un poquitito de pelo y entonces le quiero mandar un reconocimiento especial y mucho cariño a Vivian Silverstein, miembro de esta comunidad, porque Vivian me acompañó, fuimos juntas a un congreso en Puebla y entonces nos dormimos en el mismo cuarto y estábamos las dos ahí platicando en la noche y le digo, "Vi, ahora sí, perdón, pero me tengo que quitar la peluca, ya no aguanto más, me está picando, este la llevo puesta todo el día." Ay, Pauli, no te preocupes, o por favor, si nos tenemos toda la confianza, somos compañeras desde la universidad. Me quito la peluca y ya tenía yo un poquito de pelo, ¿eh? No se crean que así una cosa sublime, pero sí algo de sombrita. Y me dice, ¿estás loca de seguir usando la peluca? Mañana te lo prohíbo. Ya te vas a presentar a las conferencias como estás. Y yo casi rapada, pues he de decirles que causé sensación, que hasta se me acercó gente para decirme, me encanta tu look, wow. Y ni siquiera sabían que estaba yo enferma, ¿eh? O que lo acababa de pasar. Entonces son esos aprendizajes que, ¿qué tan importante es ese apego? No, yo estaba apegada ahora a la peluca. Antes a mi pelo y ahora a la peluca, ¿no? Y de repente con tantito pelo Vivian mi sober, te ves espectacular, así puedes salir a la vida y al mundo adelante, ¿no? Y entonces ahí... Cometí un craso error porque me salieron así como canas de gremlin aquí y aquí, y dije: Me voy a pintar con Jena para, este, para no empezar a meter tintes artificiales a mi recién nacido pelo, pero no me voy a quedar ya como si fuera yo una persona mucho más mayor con estas canas. Entonces me pinté y qué creen, que me quedó el pelo verde fosforescente. Entonces fue un lío que de ahí ya no paré y muchos meses después conseguí tener mi tono natural, pero. Entonces del verde fosforescente pasé al rojo porque era la única manera de matizarlo y poco a poco ya me fue creciendo mi pelo como tenía que ser. Entonces, bueno, son estas experiencias que te enseñan que el cáncer lo puedes vivir con, con esa dignidad con ese valor a, hacia lo que representa el que estés encarando los, los tratamientos, me encontré con un libro en ese entonces que se llamaba o se llama, porque sigue existiendo y lo pueden tener como referencia, Crazy Sexy Cancer de una mujer que se llama Chris Carr y que lo que dice es... Sí, tienes que aceptar que estás enfermo, todo esto que hemos platicado, pero también te puedes dar tus permisos para ser feliz y debes hacerlo. ¿Y qué es ser feliz? Bueno, para cada quien distinto, a lo mejor es meterte a un baño de burbujas, encender unas velas y poner tu música favorita. ¿Quién te dice que durante el cáncer no lo puedes hacer? O, por ejemplo, yo me llevaba a las quimioterapias, eh, DVDs, que todavía se usaban, con mis películas y, y series favoritas y me los ponía. O, por supuesto, yo soy, eh, me encanta leer, soy escritora también y entonces me llevaba así, me acuerdo que en ese momento era una trilogía ya saben, de libros así de chonchos como cuatro, que este, como cuatro, ¿eh? de trilogía tres, y me los leí los tres y después vino un cuarto. Y entonces realmente es qué eliges hacer con eso que estás pasando, ¿no? Yo creo que el verdadero mensaje es, si tú te sientes bien por dentro, se refleja. Y entonces es este lema que usamos, verse bien para sentirse bien y contémonos otra, otra versión de nosotros mismos ante el espejo cuando estemos atravesando lo más duro, no una versión que mienta, sino una versión positiva de lo que sí somos y no este, tantas cosas tan negativas y maltratadoras que nos, que nos contamos, ¿no? Somos muy crueles con nosotros mismos, eh, la sociedad es muy exigente y a veces tenemos que soltar, soltar el cuerpo y decir, no pasa nada, ¿no? Lo más importante es que estoy aquí mirándome, pudiendo ver mis ojos y mi vida. Este, y mientras siga aquí, hay esperanza y hay oportunidad de salir adelante. Eh, si tienen algún otro comentario, aquí los estoy leyendo eh, muy contenta de tener esta oportunidad de intercambiar. Podemos dar unos minutitos si alguien más quiere decir algo. ¿Cómo podemos contactar a Quiérete? Fíjense que estoy renovando toda la página. Aproveché esta pandemia porque habíamos descuidado toda la parte de comunicación. Eh, aproveché para rehacer todo lo que tiene que ver con quiérete, entonces estamos buscando reconstruir la página web, este, tener una fanpage, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que si me dan oportunidad, ahí en paulinavieites.com voy a ir poniendo cosas de quiérete. Este, yo creo que lo más importante es que que estemos conectados y que sepan que cuentan con mi ayuda y con mi apoyo. A lo largo de los años me ha pasado, ya se imaginarán muchísimas veces que la gente me escribe libremente y eso me encanta para decirme, Pau, acaban de diagnosticar a esta persona o me acaban de decir a mí o nos gustaría que dieras este acompañamiento y siempre acaba siendo enriquecedor poder decir gracias a la vida ayudando. Yo creo que no hay mejor. Este, manera de agradecer la vida, que ser agradecido uno mismo, tener esta gratitud, por algo me tocó seguir aquí, por algo me tocó estar viviendo estos años extra, ¿es un tiempo extra? No lo sé, ¿es un regalo? Sí, pero como cuando alguien tiene un infarto y vuelve a empezar o un accidente automovilístico y se recupera, que el cuerpo es una maravilla porque es una máquina perfecta, que se logra restablecer casi al 100. Y, este, y eso es lo verdaderamente importante, entender el sentido de la vida, ¿no? ¿Por algo estoy aquí? ¿Qué significado tiene que haya yo vivido todos estos años? Es tiempo extra, pues como todos, porque todos los que estamos sobreviviendo esta pandemia también podríamos decir que estamos viviendo tiempos extra, ¿no? Tiempos difíciles, extraordinarios, complejos, pero aquí estamos dando la cara, plantándonos ante la vida y diciendo, ¿qué? Aquí estoy, ¿qué tienes para mí? Y lo voy a encarar con dignidad, ¿no? con valentía y, y eso que también sea un ejemplo para nuestros hijos, para estas nuevas generaciones que están tan poco acostumbradas a que les cuesten trabajo las cosas, a los sacrificios, ¿no? Y saber, bueno, la vida tiene sus, sus desviaciones, ¿no? La vida tiene sus momentos este terribles, la vida tiene sus piedras en el camino. ¿Con qué cuentas para sobrepasar esa adversidad? Eso es lo que verdaderamente siento que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahí está el verdadero sentido de tener virtudes, de construir valores, de ser resiliente, ¿no? Tener estos aprendizajes y poderlos encarar y decir, aquí estoy, ¿no? Eh, gracias a todos, gracias Tania, gracias María Eugenia, gracias Alegró por estar, gracias Isa, eh, gracias, ya les dije a todos los demás, ¿verdad? Que están poniendo ahí cosas, muchísimas gracias por haberse dado este tiempo eh, a través del deporte de escuchar mi historia de saber un poquito más de mi testimonio, de la labor que hacemos en Quiérete y de lo bonito que es ser coqueto también ante la vida, presentarle así unos ojitos pispiretos a la vida, eh, creo que está bien. Y bueno, hemos recibido reconocimientos en Quiérete, lo cual agradezco y siempre me gusta mencionar. Nos dieron el premio Glamour eh, por la labor altruista que hacíamos Verónica y yo, o que hacemos. Eh, nos, a mí me dieron el premio Supermamá Selecciones 2015 habría que preguntarles a mis hijos si sí si soy Supermamá <laughs> pero este pero bueno me reconocieron sobre todo por la labor en Quiérete y volveremos volveremos a comunicar lo que necesitamos ahorita la pandemia, pues imagínense, no nos permite tener estas salas de belleza en encuentro uno a uno con los pacientes. Cuando hacemos este tipo de encuentros, son 30, 40 pacientes al mismo tiempo o escalonados en citas y compartiendo todos que como comprenderán es inconcebible ahora. Pero bueno, ya les dije que en mi página podrán ir encontrando información. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por este enlace, por haberse dado el tiempo y por escucharme. Eh, ojalá que este mensaje se les quede en el corazón y que como a mí podamos tener esta capacidad, como a mí me pasó, de decir gracias a la vida que me ha dado tanto y tanto, como tener oportunidad de hablar de esto desde la salud. Gracias a todos.